Nosotros fuimos rechazados la primera vez porque no íbamos bien informados de qué es lo que podía pasar en frontera. Fue algo contra el tiempo, es un poco tiempo el que te dan para poder ordenar todo y es imposible, imposible hacerlo de manera personal. Somos parte de un grupo extremadamente privilegiado por el porcentaje de aceptación que hay en este caso. Uno de los últimos recursos antes de que una persona sea expulsada y deportada de Canadá se le llama el PRAR o ERRAR. El día de hoy vamos a hablar sobre ese tema y vamos a ir dando algún testimonio de éxito que tuvimos recientemente. El PRAR, el Pre-Removal Risk Assessment, o en francés se llama ERRAR, Evaluación de Risk Avant Renvoi, el examen de riesgo antes del regreso a su país cuando una persona ya va a ser expulsada. El PRAR es un excelente recurso para poder demostrar al gobierno canadiense que hay un riesgo para poder regresar a su país. Y eso, en cuestión práctica, da un tiempo de tratamiento. Bueno, pues estamos aquí con el señor Juan Pérez por cuestión de identidad. Pues no vamos a decir su nombre exacto, pero el día de hoy estamos muy felices porque fue aceptado su caso en ERRAR. El señor Juan Pérez es una persona que es originaria de Nicaragua y que el día de hoy tuvo la oportunidad de que le dio el oficial de frontera la decisión. Señor Juan, buenas. Cuénteme, ¿cómo se sintió el día de hoy que le dieron esa aceptación ya para que se quede vivir en Canadá con su familia? Hemos pasado por 2 años de estrés, ¿verdad? Pero gracias a la buena compañía, la buena comunicación de parte de ustedes, hemos logrado el objetivo. El día de hoy pues ya nos entregaron nuestra aceptación y qué le digo, más que feliz. Cuéntenos en la cuestión legal del proceso, porque usted estaba en Nicaragua y yo sé, cuando usted me contactó, lo habían rechazado de la frontera y tuvo que irse un año completo a los Estados Unidos para volver a entrar a Canadá y pedir lo que se le llama el ERRAR. Bueno, principalmente por tratar de hacer las cosas de manera personal, ¿verdad? Sin la ayuda indicada, es un tema muy, muy delicado que yo aconsejo que busquen la ayuda ideal para hacer estas cosas. Nosotros fuimos rechazados la primera vez porque no íbamos bien informados de qué es lo que podía pasar en frontera y nos regresaron de la frontera de Estados Unidos con Canadá de regreso 1 año sin poder regresar a Estados Unidos. Y tuvimos 1 año en Estados Unidos y decidimos contactar a las personas correctas, ¿no? Decidimos contactarlos a ustedes para no volver a cometer ningún error, ¿no? Hablemos después, usted entró acá a Canadá, finalmente lo asesoramos y luego hubo otro problema que se presentó. ¿Le negaron su ERRAR? ¿Por qué razón le negaron su ERRAR? Hubo una confusión de los documentos, nuestras pruebas nunca llegaron a la persona que analizó nuestro caso y el caso fue rechazado, obviamente, porque ellos nunca vieron, nunca tuvieron en sus manos las evidencias. Hicimos la apelación, siempre asesorados con ustedes y pues estamos en este momento de felicidad. Este PRAR, si es negado, puede también ser apelado. Les diré ahora en qué se basa el PRAR. Aquellas personas que tienen un riesgo de su vida o de persecución en su país, eso se refiere al artículo 96 según la ley canadiense. Para todas aquellas personas que por su raza, su religión, pertenecer a un grupo social o por su opinión política, son personas que van a poder hacer este tipo de aplicación para explicar al gobierno que no pueden ser expulsados a su país hasta que no sea analizado el caso. En cuanto al artículo 96, lo que más he visto en Canadá, de acuerdo a mi experiencia, son las personas que están en la oposición política, por la cual podrían ser víctimas de esa persecución o amenaza en su país. El otro factor importante es la cuestión de riesgo de tortura. Eso se refiere al artículo 97 en la ley canadiense, que es toda aquella persona que tiene un riesgo elevado en la cual, si se encuentra en su país, puede ser víctima de arresto, persecución dentro de su propio país. Otro factor que puede determinar la admisión para que sea aceptado es la cuestión de la persecución o tortura en su país. Esto se refiere al artículo 97 de la ley de inmigración en Canadá. Es decir, aquellas personas que han tenido ese problema en la cual si llegaran a su país serían arrestados, detenidos y que podría haber una agresión directa del Estado, sobre todo si las personas han venido de una protección en Canadá. ¿Es que usted cree que si no hubiera estado acompañado hubiera podido hacer todos los procesos para restablecer su credibilidad de que no fue su culpa y ya tiene una orden de expulsión? Porque la gente de frontera lo llamó para decirle: señor, tiene que hacer ya sus maletas y se tiene que ir. Y no fue una cuestión solamente de apelación, porque eso es para la Corte Federal, que trabajamos con el equipo jurídico, que tenemos abogados para que actuamos rápidamente, porque eso no se puede pasar mucho tiempo. Vamos rápido. Y por otro lado, hicimos una demanda a los agentes de frontera para que reabran el caso argumentando los errores que había. Y eso fue un trabajo jurídico en la cual fue
aceptado y nos dieron la oportunidad. No se tuvo que hacer la apelación a la Corte Federal. Se suspendió, pero continuamos con la demanda para reapertura del expediente. ¿Y ahí cómo tuvimos que actuar en la reapertura de expediente? Fue algo contra el tiempo. Es un poco tiempo el que te dan para poder ordenar todo. Es imposible, imposible hacerlo de manera personal. Hay que conocer mucho de las leyes, hay que argumentar muy bien las cosas. Y eso fue lo que nos llevó al triunfo, la buena asesoría. No todas las personas que tengan una orden de expulsión van a poder aplicar al errar. Es decir, que si una persona tiene un antecedente criminal grave que ha cometido actos contra la humanidad, no podrá ser admisible este programa. Tampoco las personas que, aunque tengan una orden de deportación, están dentro un periodo de los 12 meses, es decir, después de 12 meses de la última acción legal que hubo, puede aplicar su errar. Para esto, el gobierno a veces pone excepciones de países en las cuales, por la situación de peligro de ese país que es conocida, puede haber una excepción de la aplicación de los 12 meses. El más reciente fue el de los venezolanos, en los cuales, mismo si fue negado del refugio, un venezolano puede aplicar antes de los 12 meses al errar. A través de todos estos años que he tenido la oportunidad de representar a clientes en el errar, es la clave la prueba. Todos aquellos documentos que se van a demostrar, en primer lugar, la situación que se está viviendo en el país. Nosotros le llamamos el cartable o documentos de expertos internacionales que van a poder demostrar la situación crítica del país. En segundo lugar, todos los elementos de prueba sobre su problema en particular, sobre todo las agresiones, las persecuciones que ha tenido, fotografías, recortes de periódico y también las declaraciones. Personas que testifiquen de la situación que ha vivido y que van a demostrar que en el momento de la evaluación aún sigue habiendo un temor, es decir, lo que se le llama un temor prospectivo. En ese tipo de aplicaciones no hay audiencia, es decir, cuando es una persona admisible es el oficial que directamente va a entregar los formularios y este oficial de agente de frontera, al entregárselos, le va a dar 15 días para completarlos y 30 días para entregar sus pruebas. Todo esto se envía a un centro de tratamiento. Al día de hoy, el centro de tratamiento es en Vancouver a nivel nacional. Ahí ellos van a tomar el tiempo promedio de unos meses, que varía entre 6, 8, 10 meses o más, o puede ser más corto, depende de la situación del caso, para que tomen la decisión. Si hay una entrevista necesaria, será un agente de inmigración que los convocará para tomar ese tipo de declaraciones. Normalmente, en la mayoría, no hay una audiencia o una entrevista particular. Bueno, y también les quiero decir que hay que preparar bien el caso y las pruebas adecuadas, porque mismo si usted tiene la verdad que vivió, no significa que el oficial va a considerar de la misma manera, porque en la decisión que acabamos de ver el día de hoy, claramente dice la probabilidad de creerle a la persona de acuerdo a las preguntas que hacen, de acuerdo a las pruebas que presentó, y todo en detalle va diciendo por qué lo aceptaron, qué prueba sirvió, qué apoyó, qué está relacionando a la narrativa que hacen, porque hacen un pequeño resumen de la situación del cliente y de los argumentos y en qué se basa, bajo qué artículo va a ser, y algo que claramente en esta situación fue bajo el artículo 96, aunque la aplicación que hicimos también estaba basada en el artículo 97. Para los que saben un poquito de esto, es en cuestión del factor de la convención de refugio o de la convención de tortura. En este caso, pues bueno, se trabajaron los dos, pero bueno, lo importante es que fue aceptado el día de hoy, que acaba de recibir esta noticia. ¿Qué le dijo el oficial cuando le entregó esta decisión? Lo que nos dijo es que el 1% de estos casos son aprobados y que esto fue gracias también al dossier, de la forma que estaba ordenado, que no se llevó mucho tiempo el análisis, y que somos parte de un grupo extremadamente privilegiado por el porcentaje de aceptación que hay en estos casos. Bien, de hecho, cuando yo preparé con el equipo jurídico y con los abogados que tenemos también alrededor de la forma de presentarlo, porque no es solamente una opinión personal, estamos un equipo que también tiene experiencia, y vimos la forma de presentarlo y teníamos la tranquilidad y la confianza que iba a ganar, aunque son casos muy complicados, pero desde un principio fuimos muy honestos, y mismo si no sabemos la decisión del oficial, ya teníamos un plan B, ¿verdad? Con una cuestión humanitaria, no era nada agradable, nada situación de la estrategia que teníamos que hacer, pero eso le permite a la persona también tener una esperanza de que se puede lograr las cosas. Este proceso de errar solo se puede aplicar al interior de Canadá, y como les mencionaba, los formularios se los entregarán en una de las oficinas los agentes de frontera, pero puede ser también solicitado en el punto de entrada, es decir, cuando la persona llegue a Canadá puede también hacer ese tipo de aplicación, o si alguien está detenido en algún centro de detención, ahí también puede hacer ese tipo de aplicación si es que es admisible, como acabamos de mencionar. El programa Errar está hecho para usted, para que
se protejan sus derechos en cuanto a los convenios internacionales que Canadá tiene. Canadá está obligado a respetar sus derechos en cuanto a no reenviarlo a un país si es que usted tiene temor de su vida, persecución o algún tipo de tortura. Si por mala fortuna usted ha sido negado del refugio, por favor, yo le pediría que son momentos críticos, consulte a un experto en la materia, sobre todo personas que tengan ya la experiencia y que trabajen en las áreas de expulsión, porque es una situación en la cual pueden entrar varias opciones, en la cual puede haber los recursos que hay que manejarlos correctamente, sea la cuestión de aplicación paralela de un humanitario que no le da derecho a quedarse acá, sea la aplicación de SUPRAR junto con su humanitario, sea que está en ese proceso de respuesta, puede pedir un permiso de residencia temporal, sea que pueda hacer también una apelación en alguno de estos procesos. Entonces, es muy particular porque en Inmigración Canadá, en sus programas, no tiene una condición de que tiene que estar legal o que tenga que tener una orden de expulsión. O sea que sí puede hacer ciertas aplicaciones en inmigración, aunque por el otro lado tenemos los agentes de frontera que podrían estarlo expulsando. Entonces, es por eso que hay que combinar todas estas informaciones para darle una mejor opción. El señor Juan me conocía desde hace tiempo. Desde el 2020 me conoció. Él tuvo una entrevista general, nunca tuvo una entrevista específica, que yo le dije claramente, si hubiéramos tenido esa entrevista en aquella época, usted no hubiera tenido que regresarse un año a Estados Unidos, se lo aseguró. Usted no tuvo que haber pasado ni siquiera audiencia, es muy probable, porque en los casos de esas circunstancias y el país de Nicaragua se hubiera ido quizás hasta sin audiencia. Es decir, hubiera podido presentarlo bien. Solamente que con una consulta le hubiera ahorrado cuántos problemas en Estados Unidos. ¿Cómo fue la vida en Estados Unidos? La vida en Estados Unidos es demasiado estresante. Los niños no pudieron acomodarse en un año. Honestamente, no es un país muy agradable para vivir en familia principalmente. En el año de Estados Unidos de los niños, ¿cómo se integraron? Ahora, ¿cómo ve la integración de los niños aquí en un año? ¿Cómo ve la diferencia? Muy fácil, licenciado. Muy fácil las facilidades que da el país, que da el gobierno acá. Están casi que dedicadas para que uno logre la integración en la sociedad de acá. Así es que bueno, señor Juan, felicidades y moraleja de la historia. No hacer las cosas de manera personal, siempre buscar la buena ayuda. Si quisiera que lo apoyáramos y tuviera una opinión de nuestra parte o que lo representáramos ante este proceso, podemos hacerlo de acuerdo a nuestro equipo jurídico que está compuesto de consultores especializados y abogados. Es importante que usted tome la decisión lo más pronto posible. Este proceso es complejo y además poco probable que se gane. Si usted quisiera tener un precio especial porque nos está viendo el día de hoy, lo tenemos para usted. Aquí está el enlace en los comentarios para que usted pueda acceder y ver, porque lo importante es la información para que salga de ese problema en la cual usted podría encontrar una buena solución.